Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla coloquio del Congreso Nacional de Cirugía del año 2022. Soy Marcos Bruna y junto con el doctor Javier García Septién de Madrid vamos a moderar esta charla coloquio que trata acerca de las decisiones compartidas en cirugía. ¿Realmente hemos abandonado el paternalismo? Pues bueno, ahora grandes ponentes nos lo explicarán. Os doy unas instrucciones básicas del funcionamiento de esta charla. Básicamente, los oyentes podéis escribirnos en el chat de dónde nos seguís o hacer algún comentario que sea interesante y aprovechar el apartado de preguntas y respuestas para comentar todo aquello y hacer las preguntas que consideréis idóneas a los expertos ponentes que tenemos hoy aquí. Sin más, Javier, cuando quieras, adelante, gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Simplemente antes de dar paso a los ponentes, presentarles. Empezará hablándonos Rosa Fernández Lobato, que es directora médico del Hospital Universitario de Getafe, de Madrid, que nos hablará de qué es una decisión compartida y nos pondrá un poco en contexto este concepto que creo que es tan importante en la medicina actual. Después continuará Leyre Lorente, que es jefa de sección de cirugía endocrina del Hospital del Mar. Nos hablará sobre cómo afronta, digamos, la decisión que toma el paciente en cuanto al tratamiento del cáncer de tiroides, fundamentalmente. Y Héctor Guadalajara, en otro campo que también tiene una gran importancia, nos hablará como jefe de servicio de la Fundación Jiménez Díaz de la importancia de las decisiones compartidas en el cáncer de recto y en la preservación del órgano. Hemos cogido dos partes, digamos, de la cirugía, porque son dos personas que han trabajado en el ámbito de las decisiones compartidas, pero creo que es aplicable a cualquier otro campo de la cirugía. Entonces, sentiros identificados dedicando a cualquier parte de la cirugía, porque creo que estos simplemente suponen dos ejemplos como otros cualquiera, ¿vale? Pues nada, sin más, yo creo que lo que vamos a hacer es las tres ponencias de forma continuada, que esperemos que tengamos después un buen rato para debatir, así que durante el desarrollo de las charlas podéis ir poniendo vuestras preguntas, como decía Marcos, en el apartado de preguntas y respuestas, y después las lanzaremos a los ponentes y también les haremos, bueno, pues que entre nosotros y con toda la audiencia pues tengamos un debate, un coloquio enriquecedor para todos. Así que si no hay ninguna otra cosa, Marcos, Rosa, por favor, si quieres puedes empezar. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, a la Asociación Española de Cirujanos, y al doctor García Septién y al doctor Marcos Bruna por la invitación a participar pues, en esta charla coloquio. Yo soy directora médico, soy cirujano general de aparato digestivo, ya tengo... Llevo 34 años de experiencia y realmente pues, he visto la evolución a lo largo de estos años y lo que voy a intentar es explicarles un poquito qué significa una decisión compartida. Esto comienza hace poco tiempo, en el año 98, cuando las asociaciones de pacientes se plantean que no quieren que exista ninguna decisión sobre su propio cuerpo, sobre su enfermedad, sin ellos. Valerie Birmingham establece una frase que es ninguna decisión sobre mí, sin mí. ¿Qué son las decisiones compartidas como generalización? Pues son simplemente el proceso de integración de lo que sabe el médico, en este caso el cirujano, con lo que el paciente desea y necesita, con el objetivo de tomar una decisión la mejor respecto a su enfermedad. Se basa en tres pilares fundamentales, que son la evidencia científica, como no puede ser de otra manera, de la experiencia clínica de la persona que le está informando y aportando esa información, pero también, como veremos, lo más importante y lo que aporta una situación novedosa son las preferencias del paciente. Por tanto, en ese terreno común en el que se unen esas tres círculos es donde hay que individualizar esa actitud y esa decisión del paciente y del profesional y es donde se confronta ese terreno en el que se basan las decisiones compartidas. Una de las primeras premisas es que no hay decisiones ni correctas ni incorrectas, son individualizadas para cada tipo de paciente. Esto traduce que se trata de un problema de perspectiva y de respeto. De perspectiva porque, miren, eso es una foto de París vista desde abajo, la Torre Eiffel, y otra foto de París vista desde arriba, desde un edificio, desde el cielo. Es París igual, pero la vista es totalmente diferente. No es ninguna ni más equivocada ni más acertada que la otra, son perspectivas. Por tanto, la perspectiva del médico y la perspectiva del paciente no son erróneas o una y la otra, sino son diferentes, y ahí es donde tienen que converger en base al respeto de cada una de las dos. El modelo NICE establece que estas decisiones se tienen que tomar sobre todo en función de la enfermedad del paciente, pero también de la salud, o sea, de ambos factores, no solo de la enfermedad que tiene el paciente y por el que vamos a informarle y vamos a establecer un tratamiento, sino de la salud que tiene que tener posteriormente o que ha tenido anteriormente. Tenemos que partir también de una coparticipación, que es de lo que se trata, y la novedad de este instrumento de las decisiones compartidas es lo que introduce, es la coparticipación de los pacientes, del médico, pero también del resto de profesionales. No haríamos nada si el médico, el cirujano general, que es el que le está informando, es el único que tiene, digamos, que interiorizado esta actitud, y no, el resto de profesionales no lo tienen. Es importante que todos los profesionales que trabajen con el paciente dentro de un ámbito hospitalario estén concienciados sobre ello. Y se necesitan una serie de premisas importantes, como son las habilidades humanas, habilidades comunicativas. Por supuesto, nadie nace enseñado, se requiere de un aprendizaje y de algo muy importante también, que es la utilización, el uso de instrumentos de ayuda al diagnóstico, que luego veremos que ya se están utilizando en algunos hospitales, en algunos ámbitos, pues pueden ir desde un QR en la puerta de la consulta donde se le dé información al paciente que a través de su móvil puede captar, desde tarjetones con determinada información, de tal manera que el paciente cuando entra ya tiene una información ya adelantada. ¿En qué tres pilares se basa el modelo NICE? Pues primero en presentarle la situación al paciente, después en describir las opciones, y el tercero en ayudar a explorar esas preferencias y tomar la decisión más apropiada para el paciente. Es una atención centrada en el paciente, no es el consentimiento informado 2.0. Es el consentimiento entendido, un consentimiento participado y un consentimiento consensuado. Que como he comentado, en los tres pilares de NICE, pues primero se establecen todas las opciones terapéuticas, quirúrgicas o no quirúrgicas que tenga el paciente, la técnica quirúrgica, que desde la medicina basada en la evidencia consideramos la más adecuada para él, establecer los riesgos del paciente con sus comorbilidades particulares, la frecuencia de complicaciones que se derivan de ellos, los efectos secundarios y sus consecuencias. El paciente tiene que evaluar la técnica que nosotros le recomendamos, pero en base a la personalización de sus comorbilidades, de los efectos secundarios y de las consecuencias que pueden derivarse hacia ello, y de los resultados previstos en función de esa técnica, del pronóstico y de la mortalidad. Con todos esos datos, con ese abanico de datos, el paciente es lo que tiene que tener en la mano para luego poder establecer una relación de consenso y de colaboración con el médico, de tal manera que se plantee una decisión. A veces el no decidir es una decisión también. O sea, el paciente puede decir, mire, doctor, no quiero decidir, que decida usted, y eso también hay que respetarlo, como he comentado antes, porque bueno, es una forma de tomar una decisión. Todas estas informaciones que nosotros le podemos dar al paciente es una balanza que tiene que evaluar los beneficios, los riesgos en función de su propia persona, como ahora veremos, y de otra serie de factores múltiples, sociales, éticos, personales, etcétera. Pero esto plantea una asimetría en la información, porque nosotros toda esta información que he comentado aquí a la izquierda nos queda muy claro, nuestro ovillo mental de información lo tenemos totalmente estructurado, clarísimo, pero el paciente esa misma información la ha podido recibir y la tiene desestructurada, no ordenada y como un ovillo que sea un poquito lioso. Esta asimetría en la información hace que nosotros tengamos que tener una mayor obligación en la claridad, en establecer que esto le quede claro al paciente para que él pueda ordenar todas estas ideas que a él realmente le resultan más desconocidas, evidentemente, que a nosotros por nuestra formación. Pero son dos tipos de expertos. Se habla de que el experto en este ámbito siempre es el médico, pero no es verdad. El experto en el ámbito de la ciencia de la salud es el médico, en el diagnóstico, la etiología y del tratamiento, pero el ámbito en el conocimiento propio, personal, de sus capacidades y de sus circunstancias es el paciente. Por tanto, se trata de este equilibrio, que lo vemos ahí en las dos piedras, ¿no? Del equilibrio entre los dos expertos, lo que tienen que llevar a un consenso hacia lo que es mejor para el propio paciente. Y deben de valorarse muchas cuestiones para ir desde la ciencia, en el que las decisiones son claras, un proceso, por ejemplo, inflamatorio infeccioso en el que se indica un tratamiento antibiótico, pues realmente hay poco que discutir o hay poco de decisión compartida porque el paciente lo va a aceptar y parece que va a estar claro. A una decisión en la que tengan que establecerse también decisiones, pero sensibles con todas las preferencias de los pacientes, y hay que evaluar pues muchos ámbitos, desde el ámbito moral, emocional, pues de los principios, los valores individuales, los ideales, las religiones, los prejuicios, las costumbres, en fin, la información, todo lo que hemos expuesto ahí, la actividad laboral, no es lo mismo un paciente adolescente, joven, un paciente anciano. También los miedos, también las expectativas, el estado anímico, las emociones y, por supuesto, pues el apoyo familiar, amigos, los recursos económicos, que el paciente haya tenido experiencias previas de un tipo u otro, la propia confianza con el médico o la propia credibilidad con el hospital, tampoco es lo mismo, ¿no? Y también las incertidumbres que nosotros le podamos haber creado, los amores, los odios y la primera impresión que nuestra información le puede haber causado. De ahí que las habilidades comunicativas y las habilidades humanas tengan un papel fundamental a la hora de establecer este clima de confianza en el que tomar esta decisión compartida. Todos estos factores hacen que el propio paciente haya que valorarlo él mismo, pero el médico también tiene obligación de conocer todo esto para tomar esa decisión más importante o la decisión más adecuada. ¿Qué es lo que este instrumento de las decisiones compartidas intenta promover y mejorar? Pues evidentemente la autonomía del paciente, como dice el título de la charla, eliminar el paternalismo, ese paternalismo que genera una sensación de que el paciente ha perdido el control sobre su propia decisión y sobre su propia salud porque se lo dan desde fuera. Pero también es una obligación para el médico, para los profesionales, escuchar, entender, aconsejar al paciente, pero entendiendo todo esto que hemos comentado, desde si el paciente tiene una religión u otra, si tiene un sexo u otro, si tiene una edad u otra, si tiene familia, si es un paciente que vive solo, si tiene un nivel económico alto o bajo, en fin, todo eso hay que tenerlo, integrarlo para poder entender al paciente. Evitar también la sensación de la toma de decisiones bajo presión. No podemos presionar muchas veces a los pacientes con una información rápida de última hora. Bueno, decida porque tengo un hueco de quirófano mañana, pasado mañana y tiene que decidirse. Quizá el paciente necesita más tiempo para meditarlo y nosotros también para ayudarle a que tome la mejor decisión. Las complicaciones no asumidas, intentar para que asuma también esas complicaciones, porque tenemos que comentarle y la frecuencia en la que se producen y la repercusión, porque las complicaciones no asumidas previamente por parte de los pacientes muchas veces causan frustración, causan trauma, causan una desconfianza con el médico que luego hace que la voluntad a la hora de su curación sea mucho peor y tenga peores resultados respecto a la calidad de la cirugía que hayamos realizado, por muy alta tecnología que pueda haberse utilizado para ella. También se pretende eliminar la incertidumbre, que el paciente tenga más datos sobre su problema de salud, que no sea limitado a unas cuestiones quizá demasiado técnicas, sino algo un poco más profundo, ¿no? E involucrar a los pacientes en el propio cuidado para hacer que sean responsables de ellos mismos, de su propia salud, para tener con eso además más satisfacción y más confianza. En el proceso de escuchar y de entender al paciente, desde luego lo que se mejora es la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud y establece ese nivel de confianza en el que llegaremos a un acuerdo de manera más adecuada y con mejor aceptación por ambas partes, insistiendo en que no hay decisiones ni erróneas ni acertadas, sino es la mejor para ese paciente en concreto y para esta circunstancia. Y eso hace además que la adherencia al tratamiento, se ha visto en algunos estudios que la adherencia al tratamiento cuando la decisión ha sido compartida por ambos y plasmada con ambos en un acuerdo, es mejor y esa adherencia al tratamiento y a la satisfacción del tratamiento es mucho más alto. Rosa, perdona, te queda un minuto. Perfecto. Hay una serie de mitos, un trabajo en el que se establecen 12 mitos de decisiones compartidas, yo las he resumido en 8, que son una moda que ya pasará. Pues no, es una obligación del sistema que tenemos, además, solicitada por el foro de pacientes. Que al final el paciente decide solo, porque al final es el paciente el que tiene que decidir. Tampoco es verdad, es que no le estamos enseñando. Es un proceso de aprendizaje. Cuando optimicemos el proceso de aprendizaje del paciente, le enseñemos a andar y que él tiene que tomar una decisión por sí mismo, él aprenderá, pero requiere tiempo. Que no todo el mundo quiere esto de las decisiones compartidas, también es mentira. Hay estudios en el que en el 2014 el 50% de los pacientes a los que se preguntaban lo querían y ahora es un 71%. Que al final el paciente siempre pregunta, que el médico efectivamente qué es lo que haría usted. Pero también repito que es un proceso que no es innato, que tenemos que aprender todos los médicos y los pacientes, que es un proceso que lleva tiempo, cierto, lleva tiempo, pero quizás si nosotros damos la información más estructurada, al final no sea al mismo tiempo, sino similar. Esto en una revisión la Cochrane así lo afirma, que prácticamente el tiempo puede ser similar y podemos utilizar instrumentos de ayuda, como he comentado, desde tarjetones, QRs previos a la consulta, información previa que nos ayuda a minimizar el tiempo que podemos elaborar con el paciente porque ya tiene una información previa. No lo estamos realizando, no es el consentimiento informado actual, que es un mero documento quizá legal que damos establecido, a veces ininteligible. Es un documento que puede tener información en soporte papel, pero que requiere más de hablar, de dialogar y de entender lo que necesita el paciente, los sentimientos del paciente, las emociones del paciente y lo que quiere el paciente. No es compatible, dicen, con las guías práctica clínica. Sí lo es, lo que pasa es que tenemos que aplicar esa guía clínica a ese paciente en concreto. Y por último, el médico es el que sabe realmente lo que necesita el paciente, es el que lo sabe, en aras a que el experto es el paciente. No es verdad tampoco, no es cuestión de influir sobre la decisión del paciente como persona más experta, sí compartir nuestros conocimientos como expertos con el paciente para que entre los dos tomemos las decisiones. Por tanto, el proceso de decisiones compartidas es un proceso que es como la cultura, lleva años, no es una cosa de días ni de meses. Es un poco como la teoría de la lluvia, que es lenta, que es persistente, para que cale tiene que ser segura, tiene que necesitar años, no vale que nos caiga una trompa de agua que nos encharque o nos inunde, necesitamos años, tiempo, persistencia. Y necesitamos también por parte de los profesionales un autoconvencimiento de que esto es lo mejor, que este es el camino, el futuro. Tenemos que estar convencidos, tenemos que aprender con habilidades comunicativas, con habilidades humanas, escuchar al paciente, entenderle, a pesar de que nos diga que lo que quiere él o su idea de que es lo mejor es la contraria quizá a lo que nosotros hagamos. Y tiene que ser transversal, tiene que ser de todos para que todos en conjunto puedan tener éxito. Y por último, se resume en una frase. Todas las cosas grandes del mundo comienzan siendo pequeñas. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. Entonces, para resumir, pues realmente tenemos que empezar ya, ahora, para dar el primer paso, porque si no, no empezaremos a caminar y no llegaremos a ningún lado. Así que animo a dar el primer paso en este terreno tan interesante de las decisiones compartidas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Rosa por esta brillante exposición del tema. Creo que es una excelente introducción y sentando las bases de lo que va a ser el posterior debate. Leyre, si te parece continuar tú con la aplicación que tienen todo esto que nos ha contado Rosa en las decisiones compartidas en la cirugía tiroidea. Cuando quieras puedes empezar. Muy bien, pues nada, de nuevo extender mi agradecimiento por esta invitación. Bueno, a mí me ha tocado hablar del cáncer de tiroides y como seguramente no todos los oyentes están familiarizados, primero querría hacer unas pequeñas pinceladas sobre las particularidades que tiene este cáncer de tiroides, valorar si estamos dando una información, como ha dicho la doctora Fernández, adecuada al paciente y ver si es posible las decisiones compartidas y de qué herramientas disponemos. Para empezar, como ven aquí, la incidencia del cáncer de tiroides está aumentando. Según los datos de la OCU, en 2020 ven que ocupa el 11.º puesto en frecuencia de cáncer, pero sin embargo no participa mucho de la mortalidad, es un 8,5%. Y como pueden ver aquí, estos son datos de España, sí que estamos atendiendo a un incremento exponencial de la incidencia, pero sin embargo no se correlaciona para nada con un aumento de la mortalidad. De tal forma que la muestra más representativa que tenemos de esto es una campaña que se inició en el sur de Corea, en el que se añadió al screening de otros cánceres tipo mama el screening con ecografía, y se vio que, bueno, que estaban asistiendo a un sobrediagnóstico. Incluso en 2014 se hizo un llamamiento a la preocupación, ¿no?, porque la incidencia había crecido 15 veces más en pocos años. Y como ven en la gráfica, la verdad es que casi todo se trataba de carcinoma papilar de tiroides y no tuvo ningún impacto en la mortalidad de toda esta población. ¿Y por qué es esto? Pues porque la gran mayoría del cáncer de tiroides se trata de carcinoma papilar, que en la mayoría de los casos la exéresis quirúrgica es curativa, con un excelente pronóstico. Ya ven, a 15, 30 años el pronóstico es excelente, con lo cual estamos frente a un cáncer con una incidencia elevada, con un excelente pronóstico y baja mortalidad. Esto siempre nos da más margen, ¿no?, a esta decisión compartida. Otra particularidad es que nos vamos a basar en una clasificación citológica, la clasificación de Bethesda. Marco en amarillo los que nos van a llevar a pensar en cáncer de tiroides. Respecto al Bethesda 6 casi no hay ningún tipo de controversia, pero sí el 5, si ven aquí la probabilidad de malignidad está entre 2/3, ¿no? A la hora de aconsejar al paciente sobre cirugía o no, pues da como más dudas, ¿no?, a la hora de tomar la decisión. Y sin embargo ven que, por ejemplo, en el entorno nacional, este Bethesda 5 es mucho más fiable, hay más del 86% de correlación con malignidad, que es lo que pasa también en nuestro centro, en el Hospital del Mar, con lo cual cuando tenemos un Bethesda 5 ya asumimos que es un carcinoma papilar de tiroides y vamos a ofrecerle el mismo tratamiento que si de ello se tratara. Con lo cual tenemos una citología que va a variar dependiendo del centro. Esto debemos de ser conscientes a la hora de informar al paciente para tomar la decisión. Creo que ningún cirujano endocrino tenemos dudas sobre qué hacer con un tumor de más de 4 centímetros con extensión estatiroidea y adenopatías positivas. Todos haríamos una tiroidectomía total, pero la controversia empieza cuando es un tumor unifocal con final tiroides de 2 centímetros, ¿no? Por una parte se puede hacer una tiroidectomía total, por otra parte hay grupos que optarían por una hemitiroidectomía. Hay que tener en cuenta que la tiroidectomía total conlleva un riesgo de hipocalcemia de hasta un 40% según la literatura, en cambio en la hemitiroidectomía tenemos una hipocalcemia de 0. También hay unas diferencias sustanciales en cuanto a la parálisis recurrencial y la afectación de la voz. Hay poco publicado sobre la hemitiroidectomía, pero como pueden ver de la base nacional británica no es 0, pero es muchísimo menor que una tiroidectomía total. Esto hay que decírselo al paciente, lógicamente, y ponerlo en la mesa. También estamos asistiendo a una evolución cronológica, ¿no?, de Orlo Clark, que tristemente falleció hace 2 semanas, a finales de los 90, que es uno de los profesores que tenemos ya allí. No había dudas de que había que hacer una tiroidectomía total por cáncer papilar, y ahora nos movemos ya a partir de las últimas guías americanas hacia una hemitiroidectomía en el mismo tipo de tumor, ¿no? Aquí en estas guías recomiendan que si el tumor es unifocal, no tiene extensión y no hay metástasis, se plantearían que una buena opción sería la hemitiroidectomía. Aparte de todo esto, la cosa se complica porque podemos asociar o no un vaciamiento del compartimento central de forma profiláctica. Todos somos conscientes de que hay una mitad de estos cánceres papilares de tiroides van a tener ganglios positivos, pero sin embargo no tienen una influencia, un impacto en la supervivencia del paciente. Y como bien expresó este artículo de revisión en la ESES, hay controversia y hay diferentes grupos que lo van a utilizar de forma aleatoria y no hay un consenso homogéneo. En nuestro caso, por ejemplo, siempre asociaríamos este compartimento central debido a que tenemos 0 recurrencias al realizarlo de esta manera y unos resultados más que aceptables en hipoparatiroidismo permanente. Pero bueno, ya ven que hay variación en la técnica quirúrgica de elección y es más, todavía se complica la cosa. Hay otras opciones terapéuticas. Me sorprendió al revisar el tema que hay una revisión de 2022, muy frecuente, en el que ya hay muchísimos grupos que utilizan la radiofrecuencia en tumores malignos, con un Bethesda 6 y un Bethesda 5. Son series pequeñas con un seguimiento muy corto para mi gusto, pero bueno, hay un número no desdeñable de grupos que lo están utilizando. Y es más, para complicar el rizo, hay la opción de seguimiento activo. Esta opción se instauró en Japón, donde hay una preocupación por la cicatriz cervical, por estética social, y entonces Akira Miyauchi en el 93 empezó a hacer una observación. Ya llevan años de observación, más de 1.200 pacientes, y lo que han visto es que hay solo un 8% de pacientes que van a tener un incremento tumoral de escasos milímetros y menos del 4% van a tener aneropatías, ¿no? Y aquí en este artículo hacen referencia a cómo realizar este seguimiento. Con lo cual tenemos todas estas particularidades que tenemos que transmitir al paciente y que quizás es mucha información y puede complicar esta toma de decisión. ¿Qué podemos caer en el error de la sobreinformación? Que personalmente creo que es lo que me ocurre a mí, que quiero dar muchos datos y quizás te estás agobiando, ¿no?, a la hora de tomar la decisión. Hay veces que se opta por una información escasa porque uno da por hecho que no tiene interlocutor y que no va a entenderlo. Y otra cosa, aparte de dar de más o de menos, es decir si es la adecuada información. Para esto pues tenemos este artículo que viene de la Universidad de California, en el que la valoración que daban los pacientes a sus cirujanos, la verdad es que era bastante buena, pero sí que es verdad que donde más flojos vamos es en hacer hincapié para que ellos hagan las preguntas, ¿no?, y en si hemos comprobado si lo han entendido todo. Después, este trabajo lo hicimos desde la Asociación Española de Cirugía, desde la sección, junto a los pacientes de la ECAT, que son muy colaboradores, y fue presentada en el pasado congreso de la ESES por la doctora Martínez Santos, y por cierto ganó el mejor premio a la presentación. Y aquí lo interesante es que hicimos una encuesta, 101 pacientes, y luego la misma encuesta a los cirujanos. Y íbamos poniendo en orden de preferencia la información, lo que nosotros creemos que es más importante informar, y lo que los pacientes creen que es más importante para ellos. Y como ven aquí, para ellos lo que es más importante, que es la supervivencia, para nosotros ocupa el puesto número 6. La segunda preocupación que tienen ellos es el tipo de ingreso, y para nosotros es el puesto 5, ¿no? Y nosotros siempre nos focalizamos mucho más en la técnica quirúrgica, en las complicaciones posibles, ¿no? Y sin embargo las preferencias que bueno, las preocupaciones en este caso son distintos, y casi un 80% de pacientes siempre demandan más información. Entonces, como ha dicho antes la doctora Fernández, una cosa es dar el consentimiento, déjeme hacer lo que es mejor para usted y asuma las consecuencias, ¿no? Aquí está firme. Y otra cosa es explicarlo bien, que lo entiendan y que asuman estas consecuencias, pero con pleno conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de este paternalismo a lo que dicen los americanos, que queda también el shared decision making? Lo que más me preocupa a mí es que actualmente puede estar malentendido. Los pacientes se informan por su lado en fuentes que a veces no son adecuadas, en plataformas que no están contrastadas, redes sociales, y entonces ya vienen con una opinión que probablemente no sea fundamentada en datos objetivos y basada en la evidencia. También yo creo que estamos asistiendo a un cambio en el trato de paciente, ¿no? Yo he vivido como residente la típica figura de doctor, usted tiene que operarse, firme aquí y ya le programaremos, ¿no? Y nosotros quizás, ¿no?, ahora nuestra generación pues informamos más, estamos más pendientes de esto. O sea que yo creo que también vamos en esa línea de ir hacia esta decisión compartida. ¿Dónde puede hacer un asesoramiento adecuado el paciente en el cáncer de tiroides? Pues aparte del NICE, también, como he dicho, la Sociedad Española de Cáncer de Tiroides tiene una web que está fenomenal, muy informativa. Cada una de estas pestañas te abre una información exhaustiva sobre ello. Tienen un foro, tienen una serie de atenciones para asesorar al paciente que tiene cáncer de tiroides, a su familia, y está francamente bien. Después también hay otras herramientas. Esto viene de la Universidad de Wisconsin, y aquí es una web, lo que ven ahí, uno se da de alta y entonces tienen como dos folletos informativos. Este que explica brevemente las tres principales opciones que podría haber para el cáncer. Entonces, todo esto estamos hablando de un cáncer de menos de 2 centímetros, de bajo riesgo, ¿eh? Como hemos dicho, en otro tipo de cánceres no estaríamos dando tampoco la opción a una decisión compartida. Entonces te dan esta opción, lo valoras y también te dan como una especie de guión de las preguntas que te tienes que hacer antes de ver a tu cirujana, tanto tú como tu familia. Luego aquí es un estudio que están realizando, bueno, que se realizó en el Memorial Sloan Kettering de New York y también en Corea del Sur. Es un grupo que aplicó unos diferentes folletos informativos que discutían en presencia con el paciente. Y entonces vio, analizaron 278 pacientes y vio que de la mitad que habían recibido el consentimiento, ¿no?, esta conversación guiado por este folleto, había aumentado respecto al otro grupo que no habían realizado esta forma, había aumentado mucho más la decisión por el seguimiento activo. Y luego, pues, otro estudio que tenemos aquí también lo aplica una serie de encuestas para, como hemos dicho, cánceres papilares de bajo riesgo, y aplicaron esta serie de cuestionarios, ¿no?, y valoraron los pacientes. El 71% decidieron un seguimiento activo y el resto cirugía. Y lo que vieron es que el 94% realmente sus sensaciones que habían tomado ellos la decisión, y el grado de satisfacción en esta toma de decisión fue francamente elevado. Total, que al final la toma de decisión, ¿no?, tiene que... Leyre, perdona, nos queda un minuto, ¿vale? Perfecto, estoy terminando. ¿No? Está contrastado entre el conocimiento actualizado, adecuado, que nosotros le podemos dar, que contrasten con sus dudas, y luego nosotros le tenemos que informar sobre las opciones diferentes terapéuticas que hay, las consecuencias, complicaciones, y ellos tienen que también expresar sus preferencias. Esta foto me gusta mucho, ¿no? Es como un paternalismo, siempre en nuestra intención es siempre cuidar y pensamos, ¿no?, es como una especie de despotismo ilustrado, ¿no?, de yo sé lo que le conviene, ¿no?, y también tenemos que pensar que ellos saben también lo que les conviene, ¿no?, dentro de un orden. Pero también he de decir que todo esto es muy ideal, Estados Unidos, folletos informativos, y bueno, tenemos a pacientes como Jane Smith, que es una astuta anciana que es ágil en internet y que está bien informada, o tenemos la señora Velázquez, que tiene a su nieto que le ayuda con todo y que está también muy bien informada, pero luego tenemos otros pacientes, ¿no? Estos pacientes existen, por lo menos en el Hospital del Mar ya os digo que hay muchas señoras Begum que tienen barrera idiomática, que por mucho que tú puedas o quieras compartir una decisión, no te va a entender. Luego también tenemos el señor Antonio López, que dice, bueno, usted sabrá lo que hace, ¿no?, para eso estoy aquí, dame, y a mí no me mareé y no me dé datos, ¿no? Entonces también creo que hay que adecuar, ¿no?, esta decisión compartida dependiendo del paciente que tengamos delante, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que las conclusiones es que tenemos que dar una información adecuada, tenemos que investigar en qué está interesado realmente el paciente en recibir, darles acceso a fuentes de información validada, que las hay, y individualizar, lógicamente, dependiendo de qué paciente tienes enfrente, puedes o no dar más o menos información. Y otra cosa que leyendo me he dado cuenta, que es cierto, yo creo que es crucial, para hacer esta decisión compartida tenemos que tener tiempo. A veces no disponemos de ese tiempo, no damos ese espacio para el paciente para que tenga sus dudas, ¿no? Tenemos una consulta externa muy, muy comprimida. Tú piensas que le has dicho toda la información que te parece correctísima, pero no das ese tiempo para hacer una conversación, ¿no? Y luego, pues esto, siempre que se pueda, ¿no?, tomar la decisión compartida, y yo creo que vamos también en esa dirección, pero con las limitaciones que he comentado. Quería hacer por último un agradecimiento personal al doctor Muñoz de Nova, que me ha facilitado muchas de las fuentes que he utilizado, e incluso diapositivas, y que nada, sin la sesión hubiera sido igual. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leyre. Bueno, muchas gracias por la exposición, que además nos has sacado bastantes temas nuevos para luego debatir, controversias aplicables a la cirugía tiroidea y a otros aspectos. Y si os parece, vamos a continuar con Héctor Guadalajara. Hola Héctor, si quieres, pues cuando tú estés preparado, empezamos con tu ponencia. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Es que hablar de este tema a mí me encanta, es uno de los aspectos que en mi práctica clínica estoy trabajando últimamente más, y la verdad es que tampoco es que me considere un experto, lo que pasa es que sí que es algo en lo que pues, me he implicado bastante últimamente, y como mi área es la cirugía colorectal, pues es esto, ¿no?, de lo que me has pedido que traiga hoy y que ponga encima de la mesa. No obstante, cuando se habla de decisiones compartidas, por regla general, existe una exposición en la que se muestra siempre todas las grandes ventajas que aporta esta forma de atender a los pacientes, y suelen ser los participantes los que empiezan a poner las pegas, ¿no? Como ocurre ahora en el chat, hay algunas cuantas pegas. Yo lo que me doy cuenta que es importante es conocer esos hándicaps y entenderlos y poder enfrentarlos, porque aunque soy un firme defensor de las decisiones compartidas, reconozco que tiene muchas sombras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay que conocerlos, hay que estar preparados si queremos que la implementación de un proyecto de decisiones compartidas en un hospital funcione, pues hay que conocerlo y estar preparados para ello, ¿no? No voy a hablar de las cosas que se han hablado ya previamente. Me ha gustado que una imagen que hemos encontrado Rosa y yo, la hemos utilizado los dos, porque es que yo creo que define muy bien el problema, ¿no?, de las decisiones compartidas. Pero hay algunos conceptos que no se han mencionado y a mí me gustaría hacer especial hincapié. Es el hecho, cogiendo también el relevo de Rosa, de que las decisiones compartidas son 1000 kilómetros y hay que dar el primer paso. Me gustaría poner en perspectiva que son 1000 kilómetros. El cambio que requiere el poner las decisiones compartidas en marcha es muy grande. Si no lo conocemos, se nos va a hacer muy cuesta arriba. Y además tienen que participar múltiples agentes, no solamente los médicos. Solemos pensar, estamos acostumbrados que las decisiones compartidas es esforzarnos un poquito más en la consulta para entregar mejor la información, utilizar algún panfleto, recitar al paciente, pero en realidad no, es que va mucho más allá y requiere una reforma tan grande que de la que probablemente no somos conscientes. De hecho, en las preguntas también he visto que muy acertadamente alguien mencionaba el educador en salud. Países donde nos llevan ventaja en estos temas, pues lo que tienen son educadores en salud. Y desgraciadamente, lo que supone esto para un cirujano, no sé otras especialidades, pero porque yo he rascado más en el ámbito de la cirugía, se queda como un técnico. Simplemente hace el procedimiento y ya está, de la información y de el trato y de la comunicación se ocupa otra persona, que es este intermediario, ¿no? Y es algo que no me gusta cuando lo escucho. También hay otro concepto que a mí me gusta también hacer hincapié porque, bueno, pues a lo mejor hay gente que opina de forma diferente, pero para mí el término de decisiones compartidas no es correcto. Seguramente, como lleva tantos años trabajándose sobre él, más de 30 años podemos encontrar las primeras publicaciones, el término está muy arraigado. Y aunque nosotros empezamos a escuchar ahora y ya nos deja de sonar a chino recientemente, es un término con un recorrido enorme. Pero realmente si uno lo piensa, en esta situación en la que una compañera le está explicando a un paciente, le está intentando deshacer la madeja para que lo entienda, y el paciente que consigue entender la información que le ha dicho, pues propone su tratamiento ideal, ¿no? No está compartiendo la decisión de su tratamiento con el médico, porque de hecho es posible a lo mejor que la posición del médico sea radicalmente opuesta. Entonces, como concepto, no sé por qué se llama compartir. A mí me parece que es más adecuado asemejarlo a un término que podamos llamar pacto. Yo creo que sí se puede pactar, acercar posturas, decir ventajas, inconvenientes, que yo cedo aquí, tú cedes allí. A mí me parece que las decisiones compartidas son más un pacto que un acto de compartir. Y por último, mencionar también que habitualmente, y a mí me ha pasado mucho tiempo, suelo confundir las decisiones compartidas con las herramientas para la ayuda a la toma de decisiones compartidas, ¿no? Las decisiones compartidas son el hecho que rodea a todo este proceso, ¿no? Y las herramientas de decisiones compartidas son aquellos instrumentos que utilizamos para facilitar todo ese proceso, ¿no? Y aunque parezca una tontería, esto me ha supuesto algún que otro disgusto a la hora de discutir sobre esto, ¿no? Porque hemos intentado desarrollar herramientas de decisiones compartidas pensando que es otra cosa. Y lo que ha mencionado Rosa sobre las recomendaciones de la NICE, la verdad es que son muy importantes tenerlas en cuenta si alguien decide empezar a adentrarse en este mundo, porque te deja muy claro qué tiene que haber y qué tiene que tener este tipo de herramientas. Bueno, paso a comentaros algunos de los ejemplos que en mi práctica clínica hemos tenido, ¿no? Pero no sin antes también insistir que, aunque esto se nos puede hacer muy cuesta arriba, como cirujanos lo veamos muy lejos, esto es una ola que viene. La ola, además, afortunadamente todavía no ha llegado comparado con otros países anglosajones en los que esto es una imposición. Yo he podido contrastar opiniones de compañeros que trabajan en Norteamérica que lo tienen ya allí. Entonces, esto lo interpretan como una imposición. No le ha dado tiempo ni a pensarlo, ¿no? Esto hay que hacerlo. ¿Cómo lo traducen? Pues adoptan posiciones defensivas. Fabrican un panfleto que en ocasiones ese panfleto es de 500 páginas y se lo dan al paciente y le dicen, mira, usted cuando se lo lea, termíneselo y ya a la vuelta ya me cuenta qué es lo que quiere que hagamos. Pero es que no puede ser así. Aquí afortunadamente tenemos tiempo, podemos meditar sobre los problemas que asocian. Algunos de ellos los voy a hablar en profundidad un poco más adelante, pero hay que ser consciente de que tenemos tiempo para prepararnos, y mirar para otro lado no es la solución, porque va a llegar y nos va a arrastrar si no lo hacemos. Fijaros, una de las preguntas que ha surgido y se ha puesto encima de la mesa cuando hemos empezado a aplicar métodos de decisiones compartidas con los pacientes, es que si vamos a llegar a ser capaces de administrar tratamientos que sabemos o que creemos que son perjudiciales. Y digo que creemos porque a veces un médico cree que lo perjudicial es una cosa y otro médico otra. Porque a veces ni los médicos tenemos la respuesta de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Hay un caso clínico, por ejemplo, podemos discutirlo, Javier, que tú tenías una opinión diferente que al final aceptaste en contra de tu opinión. Y situaciones de este tipo nos vamos a empezar a encontrar muchas veces. Hace poquito hemos operado a una paciente que tenía un pólipo que el endoscopista, cuando extirpa, no tiene sospecha de malignidad porque es una cosita de 5 milímetros, entonces no hace una extirpación reglada, elevando la base, no busca obtener unos márgenes libres porque piensa que es un pólipo con poquita importancia, ¿no? Pero qué mala suerte que al quitarlo descubrimos que es un adenocarcinoma y el margen que hay, el margen profundo, como no visualiza la submucosa, lo dan como indeterminado. Ahora bien, todos los demás factores pronósticos o los factores de mal pronóstico que evaluamos para saber si tenemos que hacer algo más son negativos. Entonces, es un pólipo que tiene todos los factores de buen pronóstico. Y además, como tenemos una actitud bastante conservadora en nuestro hospital, la paciente se vio llevada por todos nosotros hacia una observación, pero ella quería quitárselo. A los 6 meses nos dice, bueno, Si no me quitáis el colon, yo me voy a otro sitio para que me lo quiten. Bueno, pues nada, pues habrá que quitarlo. Y la tuvimos que operar y hacer una operación que desgraciadamente ha sufrido complicaciones y nosotros en ningún momento hemos considerado que fuera razonable, porque además después de 6 meses y biopsiándola, allí no había salido nada, ¿no? Y en esto se puede... Pues nos podemos encontrar situaciones en la cirugía colorectal de todo tipo. Por ejemplo, un paciente que dice, a mí no me va a hacer, tengo un cáncer de recto, pero no me va a hacer una colostomía. Usted me quita hasta abajo, pero luego no me hace una ileostomía de protección. Dice, yo como cirujano, ¿le puedo hacer eso? ¿Hacer una anastomosis de altísimo riesgo sin protegerla? Y como digo, se pueden salir muchas situaciones así. Nos encontraremos, pues como digo, un paciente que dice, es que yo quiero esto y va a ser así. ¿Qué pasa con este paciente? Pues la gran mayoría de los cirujanos lo que va a empezar es mandarlo a otro, y a otro médico. Y ese otro médico, pues probable que lo mande a otro. Entonces vamos a encontrarnos pacientes que van a ir saltando de un lado a otro y porque nadie atiende a la petición que hace, ¿no? Esto, como he señalado ahí en la diapositiva, es un peligro. Y ¿se puede afrontar? Bueno, yo creo que también muy acertadamente, una de las preguntas que hacían en el chat, tenemos que aceptar o que poder llegar a poner líneas rojas. Y ¿cuándo se aplica una decisión compartida? Las decisiones compartidas las tendremos que aplicar en los entornos grises, donde la decisión se mueve en tonos grises, ¿no? Que no puedes decidir si estos blancos negros, estás en los grises, entonces inclinarte más hacia un lado o hacia otro pueden ser todas opciones razonables, ¿no? Pero habrá situaciones en las que las decisiones sean perfectamente claras y allí haya que trazar una línea roja, porque esto no ser capaz de afrontarlo, pues lo que va a generar será muchos anticuerpos en contra de las decisiones compartidas en los profesionales en los que se vean obligados a aplicar tratamientos con los que no está de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí ¿cuánto tiempo me queda? Estás en el extra ya, ¿eh? Entonces, sí, bueno, menos de un minuto, Héctor. Sí. Bueno, pues mira, entonces voy a pasar a esta última diapositiva porque es otra de las cosas que más me preocupa acerca de las decisiones compartidas y además, pues es cierto que lo contrario a las decisiones compartidas se denomina paternalismo, ¿no? Tenemos que huir del paternalismo, de hecho es el título de la presentación, pero... no sé si nos damos cuenta también que el hecho de transmitir información tal cual lo estamos diciendo, que tenemos que transmitirlo, es muy frío. Tú no puedes establecer esa información con datos subjetivos. Tú tienes que ser muy objetivo y muy frío a la hora de informar. Mortalidad tal. Posibilidad que te vuelva a salir tumor, ¿cuál? Que tengas este problema... es tremendamente frío y en culturas anglosajonas la verdad es que están acostumbrados a esto, porque cuando alguien le informa de que tiene un cáncer, está en un proceso terminal, es que le mira desde lejos y a mí, francamente, yo no soy capaz, a mí me pide el cuerpo al menos cogerle la mano, ¿no? Y es que esto está mal visto en otros ambientes, ¿no? Entonces, así a mí sí que me gusta un poco terminar con esta idea de que a mí me gustaría ser capaz de alejarnos del paternalismo, pero sin perder las caricias. Y me doy cuenta, además de mí mismo, que según voy estableciendo esta forma de trabajo, yo voy metiéndome en el congelador y voy siendo el primero en el que observo lo que no quiero ver, ¿no? Y bueno, pues podría pasar dándome mucho rato, pero yo creo que esto lo dejamos. Bueno, Héctor, muchas gracias. por darnos un enfoque diferente también y ponernos sobre la mesa algunos de los problemas que entraña también este debate, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el debate con los ponentes. Yo creo que, Marcos, han surgido algunas preguntas en el chat. Si quieres ir lanzando alguna, yo también tengo algunas notas tomadas para algunas dudas que me han ido surgiendo, pero bueno, si quieres empezamos con las preguntas de la audiencia. Si te parece, hacemos la encuesta de satisfacción antes de empezar con la discusión y luego ya tendremos todo el tiempo para hacerla, ¿vale? La pasamos en 30 segundos. Vale. Y enseguida empezamos. Realmente, pues en la discusión, mientras sale la encuesta del foro, lo que... Aquí tenéis la encuesta, mira, es: ¿te ha gustado el formato de la sesión? ¿Te parece que los temas eran interesantes y adecuados? La tercera pregunta es si consideras que los ponentes han utilizado de forma adecuada los medios virtuales para transmitir los conceptos más importantes. Y por último, si crees que la sesión te puede resultar útil para tu práctica clínica habitual. Bueno, mientras vais votando, un poco transmito lo que la audiencia ha querido explicar en sus comentarios. Una aportación la hace Rocío diciendo que una patología en la que podemos tener muy en contexto esta situación es la enfermedad inflamatoria, una patología crónica en pacientes jóvenes donde hay muchas alternativas terapéuticas, ¿no? Claro, esto lleva mucho tiempo. En las consultas que tenemos muchas veces hay un número importante de los pacientes y el tiempo que tenemos es limitado. En una consulta de 10 minutos, ¿cómo vamos a poder hacer exploración, diagnóstico y aparte hacer decisión compartida explicando con detalle para que el paciente comprenda? Se plantea una alternativa en las preguntas, es: ¿podemos utilizar al médico de familia, la enfermera gestora como un agente o intérprete que nos ayude a mediar con el paciente? ¿Cómo veis esta limitación del tiempo y si esa herramienta del médico de cabecera, la enfermera gestora, puede solucionarnos ese tiempo? Leyre. Bueno, yo también he visto otro comentario en referencia al tiempo también en el chat, y es lo que yo también he comentado en mis diapositivas, ¿no? Al final, que es una de las cosas que a mí también me confiere preocupación, porque no sé las vuestras, pero mis consultas tienes 10 minutos para una primera visita. Entonces, si tú quieres ser extenso en la información y luego darle tiempo para pensar y herramientas, yo creo que es probable que, ¿no?, si lo quieres hacer bien le tengas que dar una segunda visita, pero claro, si es un cáncer tampoco lo puedes demorar, ¿no? Entonces creo que es un poco complejo a veces hacerlo todo lo bien que desearías, y estoy totalmente de acuerdo con que el tiempo es uno de los factores limitantes. Enfermería de gestora de caso, pues en nuestro entorno de cirugía endocrina no tenemos experiencia, pero sé de buena mano que en cirugía colorectal mis compañeras sí que la gestora de caso está muy encima y les pasa encuestas de satisfacción, así como en mama, y probablemente sea una vía de acción, porque a nosotros a veces ese tiempo nos limita y quizás enfermería de casos sea una buena solución. Creo que el CAP está peor que nosotros. La atención primaria, como se le envíes a dar información y decisiones compartidas, creo que no va a ser muy partícipe. Pero creo que sí que a lo mejor una de las opciones puede ser utilizar a estas gestoras de casos, ¿no?, a que aplique estas herramientas, ¿no?, como ha dicho Héctor, ¿no?, para que les dé tiempo a pensar, ¿no?, que va a tener una cita con ellos. Quizás eso puede ser una solución. Rosa, ¿cómo lo ves desde la dirección, desde ahí arriba, desde que puedes mandar y organizar? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo te voy a dar varias opiniones breves, si me permites. Creo que para acelerar del 0 al 100 hay que ir paso a paso. Es decir, no podemos ahora intentar hacer decisiones compartidas con el 100% de los pacientes en una consulta. Porque Leyre ha dicho una cosa muy interesante, y es que hay pacientes en los que se puede hacer y pacientes en los que no. Entonces, a lo mejor tenemos que discernir que hay pacientes jóvenes, formados, con interés, capacitados, en los que podemos tardar lo mismo en informarles mal que en informarles bien y quizá apoyados en medios tecnológicos, en otros instrumentos, podemos ayudarnos a informarles y tomar una decisión compartida. Efectivamente, una señora de 80 años con un problema de, además de reto pues de raza, de reto de idioma, de otra serie de cosas, no podemos intentar hacerlo y va a ser pues, de alguna manera una decisión mucho más tradicional, ¿no? Pero empezando por unos, esto es como lo que he comentado del agua, como la mancha aceite, y se irá difundiendo e iremos todos tomando conciencia. No podemos empezar desde mañana a decir vamos al 100% de los pacientes, del primero que entre vamos a hacerlo, no. Yo creo que es paso a paso, porque también, como he comentado, en la paciente mayor de 80 años que diga, pues mire doctor, yo vengo y opéreme, haga usted lo que quiera, eso es una decisión también de alguna manera, ¿no? No tan compartida o no tan coordinada, pero también es una decisión del paciente, lo delega en nosotros, bueno, pues confía en nosotros, pero irá poco a poco. Yo creo que se tarda lo mismo en hacer las cosas mal que en hacerlas bien. Por tanto, vamos a empezar a hacerlas bien. No digo que las hayamos estado haciendo mal, sino en informar quizá de manera demasiado técnica, demasiado fría, demasiado ajeno a las preferencias del paciente. Y se tardan los mismos 10 minutos en entender al paciente, que nos cuente lo principal que le preocupa, qué es lo que quiere y en llegar a un consenso. Yo creo que se puede hacer. Si me permites, un tema que me ha interesado, no sé si puedo comentarlo ahora, son las líneas rojas, que también Héctor me ha parecido muy interesante. Lo que no podemos rayar tampoco es intentar ahora caer en la mala praxis, irnos al otro extremo, ¿no? En la ley del péndulo. Ahora el paciente es el que decide, le dejamos y le decimos, usted tiene un cáncer de recto, decida usted lo que le vamos a hacer. Hombre, yo creo que no. Rayar en la mala praxis también es un riesgo. Tenemos que tener los límites de las indicaciones, de lo que es la praxis correcta, y dentro de ese límite, dentro de ese ámbito, el paciente puede elegir, pero no podemos caer en hacer una mala praxis porque el paciente nos lo pide. Creo que eso es otro límite que no podemos pasar. Esto es algo que habéis resaltado los tres, ¿no? Porque Leyre también toma una nota que ponía en la falta de consenso, ¿no? Ofrecer las decisiones compartidas cuando falta consenso científico en lo que podemos hacer. Y ahí donde generalmente está prevaleciendo la opinión del médico, tener en cuenta la decisión del paciente. Yo quería sacar un tema que los lanzo a los tres, ¿no? Pero es algo que me preocupa y que no ha salido hasta ahora en el debate. Y es que cuando, como ha comentado Héctor y también se deja entrever en las preguntas del público cuando piden el papel del médico de familia, realmente se habla que en decisiones compartidas tiene que haber una confianza, generarse una confianza del médico con el paciente. Sin embargo, yo soy un auténtico convencido, los que trabajan conmigo lo saben bien, del trabajo en equipo, no del trabajo individual dentro de la medicina moderna. Creo que la medicina moderna, el éxito es el trabajo en equipo, no se entiende de otra manera. Entonces, ¿cómo encajamos esto? Es decir, ¿veis ahí una dificultad? El trabajo en equipo dificulta la toma de decisiones compartidas porque tenemos esa brecha, ese gap con el paciente, porque cada día puede ser que tomemos que lo veamos uno o que no hayamos conseguido esa cercanía, esa confianza con el paciente. Bueno, yo, si quieres... perdona, Rosa. Adelante. No. Era por romper el hielo, pero Héctor tiene la palabra. Yo es que tenía precisamente una de las diapositivas que tenía trataba este tema. Lo que pasa que, bueno, es que ya digo, si me pongo a hablar no paro. El problema que tenemos con las decisiones compartidas es también cómo se pueden transmitir las dudas. Es que si tú quieres transmitir algo de forma tremendamente objetiva y lo traduces en datos, en números, pero luego te pregunta el paciente, ¿y qué haría? Y dice, pues que no lo sé. Que no lo sé. Y además lo llevas al comité de tumores, como dices tú, de lo de trabajar en equipo, y no hay consenso. Luego llega el jefe de servicio y dice esto, pero en la sesión no hay consenso. Es más, a nosotros nos ha pasado la situación de que en nuestro comité de tumores, que es interhospitalario, discutimos casos de otros hospitales también, se presenta el caso, se dictamina en contra de la opinión de los médicos que están presentando el caso. Y claro, cuando va a entregar la información a ese médico, se encuentra en una situación muy difícil. Porque... Claro, pero esto es algo frecuente, ¿no? Porque muchas veces estamos hartos de escuchar esa expresión, seguro que todos nos sentimos identificados, que lo hemos escuchado alguna vez. Bueno, el paciente hace lo que tú quieras, depende cómo se lo expliques, ¿no? Entonces, esto es algo que todos lo hemos escuchado y todos lo hemos vivido. Y eso al final iría en contra del trabajo individual médico-paciente, porque generalmente pues, el paciente al final coge confianza con un médico y va con él hasta el final. Y puede no beneficiarse de la opinión de un grupo que transmita otras opiniones, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso es una amenaza, ¿no? ¿Qué te parece, Rosa? Totalmente. Yo creo que eso es una parte de la influencia que puede tener esa asimetría de la información, es decir, nosotros tenemos una información que el paciente no tiene del todo, evidentemente, y ahí podemos influir, y ahí se puede influir bien o se puede influir mal, es decir, depende, ¿no? Uno puede influir desde el beneficio del paciente porque tiene confianza contigo y tú puedes influir en que él o ayudarle a tomar la mejor decisión, pero también puedes influir hacia hacer algo que él no quiere, entonces... Bueno, yo creo que ahí hay que ser, efectivamente, como ha dicho también Héctor, hay que ser un poquito más frío. Tenemos que pasarnos un poco a ser más objetivos, ¿no? Estoy de acuerdo en darle la mano, en ser mucho más humano, porque por otro lado nos hablan del plan de humanización, que tenemos que humanizar y demás, pero yo creo que en este tipo de cosas tenemos que ser más objetivos y no ser tan influentes en las decisiones, pero con objetividad, o sea, con objetividad, no intentando hacer o conseguir que el paciente haga lo que nosotros queremos, ¿no? Es cierto que a lo mejor puede llegarme a una conclusión de manera colegiada o coordinada, presentando un paciente en una sesión, que se llegue a la conclusión de que tiene que hacer lo contrario a lo que el médico piensa. Bueno, pero yo creo que esas comisiones y esa colegiación es para eso, ¿no? Para que el consenso de lo que se piensa como medicina más evidente o la mejor decisión, pues bueno, puede ser, puede ser la tuya, puede ser que no sea la tuya. Yo creo que se presentan con ese ánimo y por eso tenemos esa mentalidad, ¿no? De equipo. Si no, yo vería al paciente, haría lo que yo quisiera y no preguntaría a nadie, punto. Luego, otro tema que me parece interesante sacar, no sé si lo habéis pensado, pero que seguro que en el público hay gente que también lo estará pensando, es que estamos viendo, como decía Leyre, a donde no hay consenso, o nos planteaba Héctor, donde no hay consenso, pero claro, ahí es el lugar más difícil para tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, yo veo también una oportunidad, no sé qué os parece a vosotros, de tomar decisiones compartidas no solo en cuanto a tratamientos complejos, sino en cuanto a procesos diagnósticos y a seguimientos, ¿no? Que muchas veces pues, le hacemos el mismo seguimiento del cáncer colorectal al señor de 90 años que le hemos hecho la micolectomía derecha y lo metemos en la fábrica de seguimiento. No sé, que a lo mejor hay momentos más sencillos de hacer una decisión compartida con el paciente, preguntándole preguntándonos qué le va a aportar, ¿no? Un determinado seguimiento o una determinada prueba diagnósticas, etcétera. ¿Qué os parece esto? Fíjate, Javier, hay una pregunta en el público sobre el paciente experto que viene, a mi parecer, muy al hilo de lo que estás preguntando. Es decir, te sorprenderías cuando nosotros, por ejemplo, en el hospital hay un comité de calidad percibida donde invitamos en todas las sesiones a asociaciones de pacientes o a pacientes, ¿no? Que van. Entonces, te sorprendería el sentido común de los pacientes y de las asociaciones de pacientes que a veces tienen mucha más sensatez que los propios médicos cuando les establecen este tipo de cosas. Por ejemplo, en los seguimientos, los pacientes añosos dicen, pero ¿para qué me hacen a mí ir si yo ya tengo 80 años? Si yo tengo algún problema, iré, pero que no me hagan ir todos los años, porque a mí me estresa, porque yo tengo que someterme a una serie de cosas. Entonces, el propio paciente es bastante, incluso, más sensato que nosotros o en ese sentido, cuando no hay evidencia que a lo mejor por encima de los 80 años haya que revisar determinados problemas, ¿no? Entonces, creo que la opinión de un paciente, tener un paciente experto que tenga confianza para darnos esa opinión puede ser de mucha ayuda, al igual que los comités de tumores o las decisiones colegiadas. Sin duda, ¿no? Que es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? Y Leyre, ¿tú qué opinas sobre el tema este de hacer pruebas diagnósticas Aquí se puede aplicar las decisiones compartidas. Lo digo porque, según nos has puesto, incluso yo no lo conocía, pero parece que hay watch and wait también en el cáncer de tiroides. Entonces, bueno, esta experiencia japonesa lo que al final pone sobre la mesa es que probablemente se están diagnosticando cánceres de tiroides que no darían ningún problema si no fuéramos tan invasivos haciendo pruebas diagnósticas. Sí, no, no, efectivamente. De hecho, ahora la corriente es a frenarnos, ¿no? La experiencia de Corea muestra que evidentemente el sobrediagnóstico no lleva ningún beneficio, ¿no? Y lleva un sobretratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, como estamos diciendo, ¿no?, todos los presentes, hay que tener sentido común y ajustar al paciente que tienes delante. Y yo creo que sí, que ahí puedes estar en una espiral de violencia buscando el diagnóstico cuando realmente no hace falta. En nuestro caso, el cáncer papilar de tiroides es que evoluciona de forma muy lenta, con lo cual nuestra tendencia es a calmar y a disminuir la ansiedad lo más posible, porque al final no vas a hacer nada. Si de repente en la ecografía sale un nódulo laterocervical de 3 milímetros, no le va a impactar. Tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Entonces creo que depende de en qué manos caiga, ¿no? Y según la formación, pues puede esto caer en una violencia diagnóstica, y eso lo tenemos que evitar. Hay unas preguntas que también creo que hablan sobre, en el público, sobre la formación que necesitamos en este sentido, ¿no? Que yo creo que también es algo importante, que nosotros, como estabais diciendo en vuestras charlas, el paciente tiene que aprender, pero nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Entonces, Marcos, ¿quieres comentar alguna pregunta del público, por favor? Mira, han hecho una pregunta acerca de si ese paciente podemos meterlo tanto en las decisiones multidisciplinares y llevarlo al comité con nosotros, presentarlo allí, pues en vez, no solo en la consulta individual con nuestros especialistas, sino con los oncólogos, con otros especialistas, para que vean al paciente y entre todos un conjunto más grande de profesionales y él mismo decidir, ¿no? Eso, ¿cómo lo veis? ¿Factible o es demasiado o qué? Esto se hace en Hospital del Mar, en el Comité de Tumores Cutáneos, no melanomas. Determinados pacientes hacen un comité que es algo bastante curioso. Yo estuve sobre uno de ellos, pero viene el paciente a una consulta, tiene a 6 profesionales alrededor y entonces cada uno expone su opinión y el paciente también al final colabora en la decisión. Es un tanto extraño porque es como si fuera un poco esa sensación de zoológico, ¿no? Un poco, pero en verdad sí que el paciente se siente tomando parte de esa decisión, y yo hace años que lo hacen, ¿eh? O sea, vamos, que es factible. Yo creo que lógicamente tienes que tener un comité de número determinado de personas, y que normalmente de ahí emerjan opiniones similares, ¿no? Porque también si no podemos volver, podemos confundir al paciente totalmente. Creo que es muy, muy importante, que antes se ha hablado sobre ello, dar una información uniforme, siempre la misma al paciente, que yo creo que es algo que ya no en decisiones compartidas, en la práctica habitual damos siempre, ¿no? Cada uno da la información al pasar planta o cuando estás de guardia, y es una de las quejas principales de los pacientes. Yo creo que eso es muy importante, Leyre. De hecho, la elaboración de folletos informativos para los pacientes es muy importante. Hay estudios que manifiestan que de la información verbal que tú transmites, el paciente se lleva un 20%, mientras que si das información escrita, haces esa información uniforme y encima llega mucho más al paciente. Yo creo que ese punto que has tenido ahí es muy importante, ¿no? Y luego también creo que tenemos que cambiar nosotros la filosofía. Nosotros, cuando vamos a presentar los resultados de nuestra serie, la mejor serie del mundo, presentamos tasa de discencias, presentamos tasa de lesión recurrencial, presentamos cosas en relación a la técnica, ¿no? Pero ¿cuántos pósters en un Congreso Nacional veis que hablan de la satisfacción del paciente? Ese ítem lo obviamos. Cada vez más, ¿eh? Cada vez hay más PROMs y PREMs. Es verdad que está emergiendo, pero desde hace unos años, y cada vez hay más programas de este tipo. Yo creo que es evidente que necesitamos formación en este sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que actividades como esta de hoy pues ayudan a que haya más formación. Me llama la atención que se habla mucho de la información entre las personas que hablan en el chat, ¿no? Pero realmente hay una diferencia entre lo que es una decisión informada y lo que es una decisión compartida, que eso es un poco lo que comentaba Héctor antes, ¿no? Que no consiste solamente en informar al paciente de las opciones y que decida, ¿no? O explicarle, mire, esto está, explicarle muy bien la repercusión del tratamiento, sino en realmente que la decisión sea compartida o pactada, como decía, ¿no? Y a mí me ha llamado también la atención, Héctor, y quería preguntarte también expresamente sobre el tema de las líneas rojas y de las objeciones de conciencia, ¿no? Que claro, al final, a mí, me imagino que a mucha gente del público le habrá recordado al paradigma de esto, que son los testigos de Jehová con las transfusiones, que realmente es, bueno, pues yo no opero esto si no es con transfusión, aunque sea una hernia inguinal, ¿no? Y se derivan a otro sitio y los enfermos tienen que ir buscando a alguien que se haga cargo de ellos. Entonces, ¿cómo podemos resolver, tú que has estudiado a fondo este tema, cómo podemos resolver esta diferencia entre lo que es respetar al máximo la decisión del paciente, pero no hacer algo con lo que no estamos de acuerdo o que creemos que es perjudicial para su propia salud? Pues no te creas que tengo una respuesta a tu pregunta, porque respecto a lo que ocurre con los testigos de Jehová, lo que hacen los pacientes es dirigirse a centros que están habituados a tratar este tipo de pacientes. Puede ocurrir pues, que esto se repita si aplicamos los modelos de decisiones compartidas. Y el ejemplo, o cuando nosotros hacíamos esta pregunta a los compañeros que iban a empezar a utilizar las decisiones compartidas, de qué pasaría si un paciente te plantea un tratamiento con el que no estás de acuerdo, pues te lo remitiría a otro. Entonces, yo me temo que lo que puede ocurrir es eso, que habrá pacientes que vayan pasando de un médico en otro buscando lo que él quiere oír. Y bueno, ya, pues sí, es algo que... Javier, ahora. Sí, sí. No, si me permites una matización. A ver, yo creo que este tipo de cosas lo único que hacen es que tenemos que meditar sobre esto porque nos ayudan a evolucionar. Hace 30 años que alguien se operara sin pruebas cruzadas y de sangre, aunque fuera un lipoma, era una barbaridad. Pues yo he llegado a ver en mi vida, soy mayor ya, y he visto que se pedían pruebas cruzadas para lipomas, ¿no? Y se suspendían de quirófano si no tenían hechas, ¿no? Entonces, ahora, pero eso que ha ido evolucionando, ahora se ha evolucionado hacia que realmente la tecnología y la capacitación técnica y del médico ha hecho que se hagan extracorpóreas, y de hecho hay clínicas en Estados Unidos donde se hacen extracorpóreas de niños sin transfusión de sangre. Es decir, que ha evolucionado la técnica, o sea, esto nos está empujando, la ola que decía Héctor, nos está empujando a que nosotros variemos nuestra forma de actuar. Y ¿qué ha repercutido? Pues en que hemos mejorado, se han desaparecido una serie de enfermedades contaminadas por tal, la capacidad de inmunidad ha mejorado por la falta de transfusión, o sea, hay una serie de mejoras que van evolucionando. Es decir, ¿por qué no podemos asumir? Yo creo que hay que asumir que esto es una ola, efectivamente, que dentro de 20 años lo tendremos que ver con perspectiva y que no nos queda más remedio, pero que también es verdad que tiene su tiempo porque tenemos que formarnos. O sea, una cosa es la información, y yo creo que en la información y en la formación las asociaciones y las sociedades científicas tienen mucho que decir sobre la formación en calidad y la información en calidad. No vale que el paciente se vaya a Google y se aprenda lo primero que pesque, sino que tenemos que darle nosotros de una manera proactiva documentación de verdad fiel, consensuada, colegiada, que le dé y le posibilite tener esa información adecuada. Y posiblemente lleguemos a un consenso mejor, más formado, con un paciente más informado, más formado, por unas vías bien establecidas, con de verdad, con evidencia científica que nos ayudarán a eso, ¿no? Pero quizá lo de la transfusión es un ejemplo muy a seguir, porque desde el lipoma o la hernia, como ejemplo paradigmático, pues ya digo que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos hay hospitales monográficos de extracorpóreas de cirugía cardíaca infantil donde no se usa la sangre. Entonces, bueno, nos queda mucho camino. Yo creo que ahí podemos que recorrer. Sin duda, yo creo que es un terreno todavía que tenemos que sembrar, ¿no? Para recoger probablemente dentro de unos años. A mí me parece que esto de la formación, que estoy muy de acuerdo en que hace falta formación, hace falta hablar sobre el tema, por eso veíamos relevante hacer esta charla. Hay una cosa que ha comentado Leyre, bueno, la cuestión de la edad, ¿no? De que, bueno, que tú viste como los médicos que te enseñaban cuando tú eras residente actuaban de una manera y los actuales actúan de otra. Pero he dado una batida así rápida por los asistentes a la reunión y la verdad es que reconozco a bastantes personas que no son jovencitos. O sea que creo que también esto suscita el interés de cirujanos ya más experimentados que han visto otro tipo de relación con el paciente. Es decir, que yo creo que lo que ha cambiado es la medicina y la relación con los pacientes durante estos años, y los más jóvenes lo pillan antes y los más mayores pues lo pillaremos un poco después, pero yo creo que el interés es evidente. Marcos, no sé si hay alguna otra pregunta por ir terminando, que estamos fuera de tiempo. Pero... Sí, bueno, pues abren un poco la línea de trabajo, que igual que otras sociedades como la Sociedad de Oncología Médica tienen este tipo de información contrastada y de calidad que ofrecen a sus pacientes para facilitar esta toma de decisiones compartida o pactada, pues podríamos trabajar desde la EFE, ¿no? Cada uno pues aportar ahí para que esto nos facilite el día a día, ahorremos el tiempo de la consulta y sea lo que en principio es ahora, pues estemos arriba y la surfeemos, ¿no? Yo pienso que esa es una línea de trabajo que se puede abrir y la sugieren en el chat. Pues a mí me parece muy relevante, ¿no? Que insistir tanto en la formación, que creo que este coloquio pues se ve además por los asistentes, los inscritos, etcétera, que hay un interés en el tema, así que tendremos que desde la asociación insistir en la formación y también en las herramientas, ¿no? De las que habéis hablado, de las herramientas para facilitar la toma de decisiones compartidas. Muy bien, Javier, pues, Marcos. Nada, yo creo que ya estamos en tiempo. Ha sido, la verdad es que una charla, coloquio súper interesante con expertos que estáis muy involucrados, que tenéis experiencia y que lo hacéis y nos habéis transmitido esa ilusión, y pienso que abre puertas a que esto se desarrolle mucho más y simplemente de una forma casi global en nuestro país, que es lo que pienso que debería ser, ¿no? Yo por mí nada más, presentaros si queréis las próximas charlas, coloquio, y luego Javier, pues si quieres cerrar. Mirad, para la semana que viene tenemos el día 2 a las 7 de la tarde una charla coloquio que habla del liderazgo y otras habilidades no técnicas para cirujanos. Esto es algo que cada día tiene también más relevancia y más importancia en nuestro ámbito. Y para el día siguiente, para el día 3 de noviembre, tenemos EcoSurgery, que habla de podemos disminuir la huella de carbono de la cirugía, todo lo que contaminamos, todos los desechables que usamos, podemos hacer algo para no dañar a nuestro planeta. Pues esto es para la semana que viene. Javier, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Marcos. Muy interesante los coloquios que quedan por delante, así que no os los perdáis. Y acabo de leer en el chat, así que tenemos el compromiso de la doctora Martín como presidenta electa de trabajar desde la asociación para mejorar, digamos, la formación y la información de los pacientes. Así que contad con ello. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los ponentes, excelentes exposiciones, excelente el debate, y a todos los asistentes por vuestra participación, que ha sido muy enriquecedora para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima.